Hoy vamos a hacer melocotones rellenos y necesitamos estos ingredientes: 8 mitades de melocotón en almíbar, 200 gramos de atún, media cebolla morada picada, 2 hojas de lechuga cortada en juliana, 8 anchoas en conserva, salsa rosa, 50 gramos de mezcla de lechugas, tomates cherries y perejil picado. Comenzamos preparando el relleno de nuestros melocotones. Dentro de un bol vamos a echar el atún bien escurrido, la cebolla roja bien picadita, la lechuga troceada y 5 o 6 cucharadas de salsa rosa. Podéis ver la receta de esta salsa rosa en la descripción de este vídeo. Mezclamos todos los ingredientes hasta que queden bien integrados. Si vemos que el relleno queda demasiado seco, podemos ir echando poco a poco más salsa hasta conseguir el punto que queramos. Nosotros echamos dos cucharadas más, aunque luego nos dimos cuenta que con solo una era suficiente. Ahora cubrimos la bandeja donde irán los melocotones con una capa de mezcla de lechugas. Este mezclum lo podemos alinear con un poco de vinagre, aceite y sal. Colocamos encima de la lechuga las 8 mitades de melocotón. Previamente hay que escurrirlas bien en un colador y luego ponerlas sobre papel de cocina absorbente. Ahora vamos a poner en cada mitad de melocotón aproximadamente una cucharada o una cucharada y media del relleno. No hay que preocuparse si nos sobra el relleno. Podemos utilizar el restante para hacer un sándwich. Cuando tengamos todas las mitades rellenas, vamos a decorarlas poniendo un poco de salsa rosa en el centro. Colocamos un ancho enrollada y por último repartimos por los huecos de la bandeja unos tomatitos cherries partidos en dos. Metemos al frigorífico unas horas para que al servir estén bien fríos. Echamos un poco de perejil y a disfrutar. Con la mezcla dulce del melocotón y el salado del relleno tendremos una combinación bastante deliciosa. Os aconsejamos que la hagáis este verano. Os va a encantar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.